Olis, nada, hoy es 15 de junio y es la Pride, la marcha LGBTQIA+ en Cebu, a donde estoy en ese exacto momento. Y nada, ya estoy listo, me estoy yendo. Voy a tratar de grabar, no sé qué onda, cómo va a ser. Si habrá mucha gente, voy a tratar de llevar mi cosa que compré, mi trípode nuevo, voy a tratar de llevar para poder grabar allá. Y nada, yo en el otro video mostré que me había comprado Soju, pero la verdad es que, o sea, creo que solamente en Brasil y capaz en Argentina, bueno, por lo menos son los dos lugares que tengo experiencia de marchas que la gente suele tomar en la calle mientras está haciendo, porque tengo un Soju y no sé si lo llevo, o sea, para tomar allá, o lo tomo acá abajo adelante antes de irme, para calentar un poquito la situación. ¿Cómo se llama? Sí, eso. Y nada, pueden ver cómo quedó, cómo era un rosado pastel, o sea, ya la ve, entonces ya salió un poquito más. No es mucho, pero nada. Mi look para esto es la remera de siempre que me encanta, que la verdad yo estaba tratando, yo quería usar esa. Pero no sé, creo que hace mucho calor, ella es muy pesada, esa que estoy usando es muy, muy leve, con mi shortcito y voy a poner la zapatilla que está allá. Esa me regaló Lucas en Corea, pero es muy grande, o sea, la uso para ir a trabajar todos los días, porque estoy ahí adentro, pero creo que voy a poner esa, tengo un quilombo todo. Pero nada, voy a ir yendo ya. Lo que hasta pensé en poner la peluca rosada, grande, pero me da un poco de cosa y hace mucho calor acá, así que me iba a morir. Bueno, se los cuento que acá hay una aplicación que se llama Ancas, que es para motos. Y nada, hoy por la Cebu Pride tiene 20% de descuento, así que de 101 voy a pagar 81 pesos. Voy a poner acá el screenshot y de cómo es y cuánto es en nuestro dinero. Y nada, está viniendo ya en 4 minutos, va a estar. Acá tengo eso que suelen dar. Acá, la verdad, solo una vez, o sea, me dio porque yo lo pedí, pero es tipo para poner en la cabeza. Por el tema del coso que tengo que poner por la moto. Y nada, a veces está con el pelo mojado y todo eso. Pero nada. Acá es adelante del hotel. Y nada, todavía me da mucha cosa grabar en la calle acá. Pero hoy van a ver por primera vez cómo es un poquito de Cebú. En especial por la marcha, ¿no? Bueno, me subí a la moto y vamos yendo para. Creo que son como 20 minutos hasta allá y no se grabó porque se cortó, no sé por qué, pero ya estoy en la moto y ay, hay un montón de trabajadores acá, mira. Bueno, nada, enfoque la marcha y nada, a ver, yo uso esa aplicación siempre que voy a salir, siempre uso Ancas, es el mejor acá de Filipinas y creo que son 3 aplicaciones, pero esa es la mejor y la más barata y ahora como tiene el descuento que se lo mostré también.
falta un poquito de música, pero bueno, ¿será que va a empezar todavía? Vamos a ver. Bueno, no se entiende si va a empezar, si es solamente eso, pero hay unos autos, hay un pues un personal de, no sé, como si van a hacer la paseata, van a poner música, no sé, veremos pronto, pero hay, o sea, mucha gente. Lo que es más chistoso es que se pasa en un antro que hay muchas iglesias. O sea, hay gente ahí en la iglesia y afuera hay una marcha gay. Qué lindo, ¿no? Ese es Filipinas, bienvenidos. Nada, la verdad que estoy esperando música o alguna presentación. Hay un escenario ahí, como pueden ver. Me imagino que más tarde haya algo. Supuestamente empezaría a las 5, son 6 ya. Y es eso que están viendo. Me imagino que más tarde haya show, presentación de alguna drag queen o alguna cosa ahí. Una cosa medio carnaval, pero no sé. Una cosa que la verdad debería empezar a las 12 del mediodía, pero se entiende que hace un calor y un sol de la puta madre. Me imagino que sea por eso que no empezó tan temprano. Parece que va a llover. O sea, adelante de una iglesia. Son muchas cosas que al fin de este video capaz vamos a entender o no. Queda ahí la duda para ustedes. Pero nada, no sé. Bueno, yo vine solo porque toda la gente del hotel, la gente de la comunidad del hotel también se fue al resort ese que ofreció la empresa y yo no quise ir. Pero bueno, es eso. Vamos a ver qué onda. Iba a preguntar a alguien qué onda, pero me quedé en la mía mejor. Si alguien me habla es mejor. Pero nada, vamos a tratar de disfrutar. Me imagino que después que termine acá la iglesia empiece el show. Están respetando, eso está bien. Pero nada, se subió un par de gente. Y vemos que sale acá en esa marcha filipina. Y hay gente que hace videos también locales acá grabando. Acá también, había otra acá, pero se fue. Está grabando, creo que para algún reel, alguna cosita. Debe ser famoso acá en Cebú. Nunca vamos a saber, pero es eso. Están lindos. Mira ese que está entrevistando. Está lindo. No, ellos están de alguna saga sexual y no gender alliance. Alguna, no sé. Pero están lindos. Dando todo, están dando todo y es lo que importa, ¿no? Mira ese acá de la punta, qué lindo. Pero bueno. Y se picó, se picó. Y la verdad, si yo supiera hablar un inglés mejor, yo agarraría a alguien para hablar. Pero prefiero evitar la fatiga y es eso. Pero está bien, me parece que en un rato va a empezar a cantar. Había un pibe con el micrófono. Yo voy para llegar allá y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo cantar también? Y
canto, ya canto triste y cachonda y es lo que hay. Por ahora seguimos acá en el Pride y van a ver lo que vaya pasando, ¿no? Está bailando acá. Habrá algún tipo de presentación acá. Yo, como buena niña, me compré un Mentos y un juguito que es muy bueno, que me parece que es de Tailandia. Sí. Casi me compré una cerveza, pero como soy una chica buena, no lo compré. Y vamos a estar, o sea, no vi nadie tomando alcohol, así que no sé. Ejemplo, están vendiendo comida acá, comida filipina. Y la verdad que es muy tarde ya. Ya debería estar terminando, pero recién arranca. Así que vamos. Happy birthday for. Mira qué lindo que tiene ese cosito en la. Van a sacar foto estos. Y bueno, chiquis, la verdad que medio aburrido, como pueden ver. Hubo solamente una presentación en el escenario y después no hubo nada más. Seguimos esperando, son las 7 de la noche. Y bueno, creo que mucho no puedo esperar. Entonces, aprovechar esto, que no es mucho, pero bueno. Pude venir, pude conocer, que es lo que ya me basta. Pero nada. Hay unos re lindos y es eso.
camión y voy para allá, que no sé dónde es, pero vamos a descubrir. Chairwoman of Nanette Cortez Bowler. Such an honor to see. I'm so happy to see you here, guys, tonight. And of course, the rest of the city council, of course, headed by our city mayor, Mayor Jonas Cortez. Thank you very much for supporting Pride March 2024. Kain man ang mga guapa o guapo sa Mandaue City. There you go. Thank you so much. Are you guys having fun so far tonight? You do? Very good. Me too. It's an honor. Tonight, ladies and gentlemen, once again, we celebrate the 6014.
ya estoy en casa matadísimo. Voy a grabar eso porque después, si no grabo ahora, no grabo nunca. Estoy muy cansado. Fue, la verdad que fue muy lindo la experiencia, como vieron. Yo pensé que iba a ser muy flop, pero al fin fue la mayoral. Y lo que se los quiero decir es que, nada, o sea, fue una experiencia así única que si no hubiera ido, no hubiera pasado por esa experiencia de ir a una marcha en un lugar, o sea, que nunca imaginé que estaría, que, o sea, surgió en mi vida de la nada venir a Filipinas. Y nada, la pasé bien. Hubo un momento, o sea, de ahí que vieron, fui, hubo la marcha, realmente hubo una marcha que daba la vuelta en todo y después volvía al lugar ese, a donde tenía el escenario, todo eso. Y cuando terminó, antes de empezar en el escenario, pusieron un video. En ese video habló de la ciudad de Mandaue y todo eso. Es una ciudad que pertenece acá de Cebú, Filipinas. Y nada, o sea, contó, habló un poquito. Hubo un momento que habló, o sea, me acuerdo que hubo el himno nacional. O sea, todo el mundo, o sea, todos los filipinos con la mano en el pecho cantando juntos. O sea, honor a Filipinas. No sé si era honor a la bandera o si era, la verdad no lo sé. Solo sé que todos sí lo hicieron. Después habló de la ciudad. Habló de que no importa de lo que seas, sos una persona. O sea, encima dije, en un lugar que parece ser muy religioso porque hay la iglesia. Y lo que a mí me gusta es que, o sea, son muy religiosos, van a la iglesia y son, o sea, homosexuales, lesbianas, transexuales. Pasa que, o sea, la iglesia acá, por lo menos ellos, tienen una cabeza de que no importa lo que sos, no importa lo que quieras para tu vida, de lo que hagas, no importa, el importante es tu fe a Dios. Y no es porque sos algo distinto de que los demás dicen que no es, que no sos capaz de ser fiel y que sos bendito para que, o sea, entienden lo que quiero decir, ¿no? O sea, es muy loco porque realmente el país es muy religioso y es el país más gay de Asia, así que, o sea, queda ahí para que entiendan. Y nada, la pasé re bien. Y nada, a disfrutar. Muchas gracias a todos que vieron hasta acá. Me imagino, o sea, no me imagino cuánto tiempo de video haya, pero nada, traté de grabar el máximo posible y se va a subir el máximo, o sea, todo que se grabó. Nada, se lo agradezco mucho y nos vemos, quién sabe, otro año en una Pride acá en Filipinas, todavía no lo sé, o en otro lugar, en otro país distinto de Asia. Y nada, like, comenta, compartí. Nos vemos en el próximo. Ojalá hayas compartido mucho de estar, de ver, de lo que pasó en esa Pride en Cebú, Mandaue. Y nada, les mando un beso y hasta el próximo video. Bye.